Es que realmente voy, yo para empezar no creo que el PP consiga nada, entre otras cosas porque tengo muy poca fe en el Partido Popular, porque siempre dice que va a hacer y no hace nada. Y en todo caso, si lo que va a hacer es frenarlo un poco, pues la verdad no creo que con eso se consiga nada. Pero es que el verdadero problema que tenemos, si reflexionamos sobre esto, es, vamos a ver, ¿puede un presidente en funciones dar una amnistía, cambiar las leyes, cambiar las normas, cambiar el código penal, ser juzgado por un señor al que él mismo ha puesto? Es decir, yo me pregunto, realmente, ahora, viendo cómo estamos viendo un auténtico golpe de Estado, ¿realmente tenemos una democracia o hace tiempo que ya no la teníamos? Porque lo que no tiene ningún sentido es que todos estemos viendo claramente que se están incumpliendo las leyes, que se están pasando las líneas rojas, que se está incumpliendo la Constitución y que nadie puede hacer nada. Yo no entiendo cómo este señor, que evidentemente está cometiendo, para mi modo de ver, un auténtico delito yo creo que de alta traición contra la democracia, pues no vaya a la Guardia Civil, por ejemplo, y lo detenga, lisa y llanamente, como hicieron con los golpistas de ERC en la República. Es que es lo que tenemos que entender, que es que ahora en este momento este señor va, siendo en funciones, va a dar una amnistía, siendo presidente en funciones. Eso se puede. Pues yo la verdad no llego a tanto en leyes porque no es mi competencia, no es mi ámbito, pero no me cabe en la cabeza. Y no me cabe en la cabeza que este señor eso no sea, es decir, las cosas no prosperen con él, porque resulta que él le tiene que juzgar unos señores a los que él ha puesto. Y resulta que es que el delito que va a cometer resulta que no está porque le ha cambiado el Código Penal. Bueno, señores, esto es una democracia. Realmente yo no conozco a nadie que me diga que está de acuerdo con la amnistía de estos señores y con cómo se va a investigar Sánchez. No conozco a nadie, nada más que a los que están ahí aplaudiendo como focas, que yo no sé por qué veo a todos los del PSOE aplaudir así, que se ha puesto de moda, y naturalmente a los propios golpistas. Yo al resto de la gente, a nadie le oigo que le parezca bien. ¿Es posible que este tío contra toda España dé el golpe de Estado? ¿O es que ya el golpe de Estado ya estaba dado? Porque ese es el problema que tenemos. Yo apelo de verdad a la gente del PSOE decente a que se rebele, a que voten que no. O sea, ya vale de que estos son mis lentejas, señores. Es que yo lo que desearía, desde luego, si el PSOE permite esto, es que el PSOE como partido desaparezca ya para siempre, jamás. O sea, es decir, porque al fin y al cabo no está haciendo más que traiciones a la democracia.